Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a instalar un mueble organizador para piezas pequeñas. Son estos dos armaritos que veis aquí, pero yo voy a instalar 6 armarios en total, ¿vale? Cada uno de ellos está constituido por 33 cajones, como podéis ver ahí. Yo voy a poner 3 en fila y otros 3 en fila en el hueco que veis a la izquierda. ¿Vale? Os voy a enseñar a instalarlos y a continuación vamos a ver los materiales y herramientas que son necesarios. Los materiales y herramientas que son necesarios son, en primer lugar, nuestro armario organizador para piezas pequeñas, ¿vale? Yo he comprado 6 unidades. Esto sería una unidad, está compuesta por 33 cajones. Después necesitamos un nivel de burbuja, como este que podemos ver aquí. Tornillos, en este caso son con cabeza Pozzedrift, ahí lo podéis ver, y son de 5x40. Un destornillador, ¿vale? Yo voy a utilizar este, que tiene un vástago bastante largo, para poder acceder con el tornillo a través de la cajonera y poder atornillarlo a la pared. Un pequeño truco: si vuestro destornillador no es magnético, como podéis ver, el tornillo se cae, es adherir un pequeño imán de neodimio como este que veis aquí. Lo situamos ahí en la punta y ahora, al colocar el tornillo, ya no se cae. Lo hemos convertido en un destornillador magnético. Tacos de plástico de 6 milímetros y un taladro con una broca para hormigón de 6 milímetros también. Estos son los componentes que vamos a emplear. A continuación vamos a ver la instalación de las 6 unidades de organizadores para piezas pequeñas. Bueno, el procedimiento general va a ser el siguiente, ¿vale? Y con esta que tengo puesta me va a servir para explicar. Lo primero que tenemos que verificar es que con el nivel de burbuja nuestra cajonera se encuentra a nivel. Como podéis ver ahí, la burbuja queda perfectamente en el centro entre las dos líneas marcadas. Una vez que la tengamos colocada así, con un destornillador, en este caso Phillips, pero bueno, nos puede servir uno plano, yo lo que he hecho es marcar las posiciones donde voy a hacer los taladros. Ahí, ahí y ahí. ¿Vale? Yo he colocado 4 tornillos por cada cajonera, situados, como podéis ver ahí, 2 arriba y 2 abajo. Yo creo que es sujeción más que suficiente para la cajonera y de esta manera va a quedar bien sujeta a la pared, ¿vale? A continuación os voy a mostrar el procedimiento de la instalación de la que va a este lado y luego va a ser muy sencillo porque va a ser colocarlas encima e ir ampliando, ¿vale? El procedimiento es igual para las 6. Pues vamos a por ello. Bueno, pues el procedimiento de instalación para esta que va contigua a la otra sería el siguiente. Tomamos el armario organizador sin los cajones. Lo situamos en la pared, paralelo al otro. A continuación, colocamos el nivel encima del otro. Vemos que se encuentra perfectamente a nivel. Y a continuación, con el destornillador Phillips, marcamos en la pared donde vamos a hacer los taladros. Es muy importante que no se nos mueva el cajón. ¿Veis? He marcado en la pared y el nivel sigue teniendo la burbuja en el centro. ¿Vale? Pues a continuación quitamos, realizamos los taladros. ¿Vale? Para ello utilizamos el taladro con una broca de 6 milímetros y este artilugio, que es un recogedor de polvo. Se pone contra la pared, por aquí se hace el taladro y el polvo queda recogido en el interior. ¿Vale? Aquí tenemos las marcas. Colocamos el taladro en posición de percusión y vamos. Tenemos uno. Dos.
3. Y 4. Y veis, como os digo, el polvo queda recogido en el interior del recogepolvo. Bueno, ya tenemos los taladros hechos. Vamos a colocar los tacos. Colocamos los tacos de 6 milímetros en los agujeros. Si vemos que alguno entra con dificultad, nos podemos ayudar de un pequeño martillo. Y a continuación tenemos que colocar los tornillos con ayuda de nuestro destornillador. Para realizar la tarea más sencillamente, voy a colocar primero los tornillos en nuestro organizador de herramientas y luego ya lo voy a situar en la pared. Bueno, he colocado dos, ¿vale? Vamos a situarlo en la pared. Y a continuación colocamos los otros dos de abajo. Para ello, con el truco que os expliqué antes del imán de neodimio, es muy sencillo sujetar el tornillo y llevarle hasta la posición. Pues ya lo tenemos instalado. ¿Vale? Y como dije antes, lo que siempre tenemos que estar bien seguros es que se encuentre a nivel. Perfecto. A continuación voy a colocar los otros. Aquí encima va otro, aquí el otro, y luego encima de estos dos van situados los dos últimos, ¿vale? Pues voy a instalarlos de la misma manera que estos. Lo que pasa es que ahora es mucho más sencillo porque van apoyados en estos. Y una vez que los tenga instalados, os muestro cómo ha quedado. Bueno amigos, pues prácticamente ya tenemos el trabajo terminado, como podéis ver aquí. En todas las cajas individuales he utilizado el mismo procedimiento que os enseñé, anclándolas con 4 tornillos. Aquí lo podéis ver, 1, 2, 3 y 4. Y en la caja próxima de idéntica manera, 1, 2, 3 y 4. Esas son las de abajo. Y las de arriba, idéntico sistema. De esta manera quedan ancladas de forma muy sólida a la pared y no vamos a tener ningún problema. Ahora solo me queda poner los cajones y empezar a utilizar nuestro sistema de organización. Pues la instalación ya está terminada y la verdad que queda muy bien, perfecto para organizar mis componentes electrónicos, entre otras cosas. Además es un kit muy completo, puesto que cada cajón viene preparado para incorporar unos separadores de plástico como estos que vemos aquí, que podemos cortar y poner de esta manera. ¿Veis? Aquí veis los dos separadores y cada cajón lo podemos utilizar para tres componentes diferentes. En este caso yo he colocado aquí unos interruptores. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Y recuerda, si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y suscríbete. Todo esto me ayuda a saber qué vídeos te gustan para hacer más. Un saludo.